buenos días, chaval. Y sí, chaval, vamos a hablar de un tema que antes era muy importante para mí y que ahora, con los cambios y con todo lo que me ha pasado, cambiando de empresas y todo lo que me ha pasado, me he dado cuenta que estaba un poco equivocado. No es para que me juzguéis, porque cada uno sentimos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes, tenemos placeres diferentes. Y por eso te lo digo. Pero tienes que ver este video para aprender a controlar las cosas que de verdad son interesantes. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú llegas a comprenderme a mí, llegas a ver la razón y por qué te estoy diciendo yo esto, es porque, te lo digo porque quiero que entiendas las cosas y que aprendas de mi error, porque es un error y ese error te va a quemar mucho. Te va a quemar mucho, ¿por qué? Porque es una cosa que no tiene tanta importancia. Entonces, las cosas que no tienen importancia, no debes darle importancia. Y si le das importancia, te va a empezar a comer el por dentro tuyo, te va a empezar a discapacitar en hacer las cosas bien. Y lo más importante es ser feliz, chaval, porque eso, de eso se trata, de que seamos felices en este mundo que es cruel, en este mundo de que por sí es malo, de que por sí no está bien este mundo, de que la sociedad es mala, como dijo, no sé si habéis visto a San Paoli, los que miran el fútbol, San Paoli lo dijo. Y tiene toda la razón del mundo. Estamos en el peor momento de la sociedad humana. En el peor momento, porque nunca ha habido este tipo de esclavitud como hay ahora. Y de tratarte como persona y de que no puedas comprarte cosas. Y bueno, vamos a dejar porque ese es otro tema. Pero si llegas a comprender esto que te quiero explicar yo, vas a aprender a vivir más feliz, vas a disfrutar más de tu vida, vas a disfrutar más de todo. ¿Y cuál es el tema, Raito? Déjanos de dar la lata, métete ya en el asunto, porque Raito ya está bien de cháchara, porque estás chachareando como una vieja cotora. Pues Raito te lo va a decir ahora mismo, y ese es el tema que me he dado yo cuenta que es lo menos importante a la hora de buscar trabajo. Es lo menos importante a la hora de trabajar, y eso es lo que me ha hecho a mí daño, eso es lo que me ha hecho perder muchas cosas por tal de acerarme en mi idea de que yo quería un camión nuevo. Eso para mí se ha convertido en una obsesión, no me ha dejado vivir feliz y no me ha dejado trabajar feliz en la empresa esta que estaba. Y me ha llenado, me ha comido tanto por dentro que he llegado a luchar y a pensar de que mira, que no lo conseguí, no soy nadie. Luego dejé el trabajo en la chatarra también por el tema este. Y luego, cuando ya te tranquilizas y piensas en lo que has hecho mal y lo que has hecho bien, porque por eso os lo dije, que he estado aprendiendo muchísimas cosas en este exilio, y lo mejor del hombre es que puede aprender. Lo peor es para aquel que nunca aprende nada. Tienes que aprender, chaval, de todas tus experiencias, porque no son en vano, sino son cosas que te hacen ser más fuerte, te hacen ser mejor persona. Y yo aprendí eso, tío. Es que no hace falta tener el camión nuevo. No hace falta tener el mejor camión. Cuando escuchas a los chavales eso, no, es que yo quiero el 730, el 760, 70 que ha salido ahora. ¿Cuántos caballos tiene tu camión? Pero vamos a ver, tío, si es que tú, es que
¿Te vas a poner, te vas a dedicar a hacer carreras con el camión? No. ¿Te vas a dedicar a hacer espectáculo con tu camión, a llevarlo a las exposiciones y todo eso para tener el camión más chulo, más con luces? Yo entiendo que yo también, yo te estoy hablando ahora y dentro de un tiempo a lo mejor le pondré luces al camión, le haré cosas. Pero yo he aprendido que eso no es lo importante. Si ya lo haces, tienes la posibilidad, lo haces. Pero otra cosa diferente es que hagas como yo, que si no te dan el camión nuevo, pues tires la toalla, que te vayas a otra empresa, que dejes el trabajo, que te pelees con la gente y que hagas todo ese tipo de espectáculo, porque el rayito es así, el rayito como te habla a ti, le habla al jefe y le habla a todo el mundo. Y yo he tenido ese problema con los camiones y a raíz de eso fue que me fue tan mal. Y bueno, me fue tan mal que tuve que cambiar de empresa y varias cosas. En vez de yo luchar por lo que era más importante, que era un trabajo más digno, un trabajo mejor, tener más respeto, intentar mirar las cosas, valorarlas, pues no. Yo he luchado por una herramienta de trabajo que no es tuya. Y si fuera tuya, esa herramienta tiene que producir dinero y no es para exhibirla por ningún sitio. Claro que sí, que a mí me encanta que tenga un camión nuevo, claro que sí, me encanta tener el mejor camión, claro que sí, me encanta presentaros los camiones, claro que sí, me gustaría trabajar con ellos, pero eso no significa, chaval, eso no significa que deba sacrificarlo todo por un camión, por un hierro. Como dijo alguien en los comentarios, me gustó, se ve que era de Argentina o de por ahí, que dijo: che, que estos son todos son ferros. Eso es razón, son hierros, chaval, son hierros, lo tienes nuevo y una vez que lo tengas nuevo ya tienes un accidente, tiene algo y pierde su valor, chaval. Pero lo verdaderamente importante es estar a gusto contigo mismo, estar a gusto con tu trabajo, estar a gusto con lo que haces y sentirte feliz con lo que haces. Y eso es lo que yo aprendí a través de cambiar. ¿Por qué aprendiste eso, Raído? ¿Por qué? Porque yo antes de salir de aquí yo tenía solo el rayo verde. Me dieron la cebra con la condición de que me iban a cambiar el camión y todo eso. Perdí la fe, pensé que me habían engañado, pensé lo que pensé y me fui. Y al raíz de eso perdí el rayo verde y al raíz de eso cambié unos 9 camiones. Puede ser más, pero menos no. Al cambiar tanto los camiones, ¿pero este qué hace? ¿Qué haces, abuelo? ¿Qué hace en mitad de la calle el tío este? Al raíz de esto, chaval, empecé a darme cuenta, por eso Dios hace estas cosas, para forjarte, chaval. Pero claro, como tú no crees en Dios ni quieres ver las cosas, pues no te das cuenta. Pero fíjate cómo me ha forjado a mí. Me ha forjado a mí en el primer camión, en la palanquita, en la primera palanquita, venga, con el trapo, como siempre el rayito, ¿sabes? Con el trapito, tacapá, pa' acá, pa' allá, pum, pum, la palanquita. Luego me cambiaron la palanquita, me pusieron otra palanquita. Dije, mira, esta es por poco tiempo, ya no voy a darle tanto cariño. Luego, después de la palanquita, me dieron otro camión. Luego, después de otro camión, me dieron el camión ese que estaba un poco más nuevo. Y ya después de ese camión nuevo, ya me fui a la empresa del silo. Porque no me dieron el camión nuevo ahí. Que el camión ese, por ejemplo, el camión, aparte, eso es un paréntesis, porque el jefe era malo y con ese jefe yo no podía haber trabajado. Lo primero, que me ha engañado; lo segundo, que gritaba a la gente y no se comportaba bien, y por eso no
no pienso que he hecho mal en irme de la chatarra. Además, era un trabajo muy sucio, era un trabajo que no era tan guay, pero bueno. Pero podía haberme quedado perfectamente con ese Mercedes. El 510 era un Mercedes bastante apañado. Era del año 2019, pero no, yo no quería ese, yo quería uno nuevo a estrenar. Y como no me lo dieron, pues mira, pues me fui. Me fui a la empresa del silo ya con esta idea, diciéndole y planteándole al jefe que me diera un camión nuevo en cuanto traería. Y el jefe accedió a eso. Pero a raíz de eso he cambiado ahí también otros 4 camiones o 5. Entre cuales los famosos Sivecos que los habéis visto en el canal. Y 2 o 3 manes de esto tipo un poco más nuevo que el Rayo Verde. Entonces, chaval, ya con todo eso ya acabó de terminar mi esperanza y ya destrozó todo el polvo que tenía, o toda la mugre que tenía por arriba, o todo el óxido que tenía en mi cabeza. Y llegó a afilar y a dejarlo todo limpio. Entonces ya he empezado a pensar, digo, pero vamos a ver, estos son camiones. A mí lo que verdaderamente me importa es tener un trabajo bueno, poder llegar a mi casa a una hora correcta, poder trabajar un trabajo que esté contento, que estoy trabajando y que no lo aborrezca. Todo eso es lo que más me importa a mí y que pienso que para ti y para todo el mundo debe ser lo importante. Si tú estás en una empresa buena, que te tratan bien y tienes un trabajito más o menos bueno, ¿para qué quieres cambiar de empresa? ¿Solo porque no te gusta el camión? ¿Porque te han dado el Iveco? ¿Porque te han dado el Renault? ¿Porque te han dado no sé qué? Porque al fin y al cabo, esto del sitio dentro, de que no me gusta, que no tiene cajones, no tiene no sé qué, esto son tonterías, porque yo nunca he mirado esas cosas. Nunca en mi vida he mirado que si tengo huecos, que si tengo no sé qué. A mí no me ha importado, porque yo incluso cuando hacía internacional y terminaba mi jornada, me importaba tener esto. Meterme en la camita, que funcione el calefactor. Y me he ido dando cuenta y he estado pensando, porque claro, yo he dormido en Iveco y he dormido en Scania, y si el Iveco ha tenido calefacción en una cama para dormir, puede dormir igual en el Iveco que en el Scania, ¿sabes? Al final ha sido el mismo sueño. No me ha calentado a mí nada de que yo tenga el top line, el Scania, el más alto y el más grande y con xenón y con cuero y con toda la historia. No me calentó a mí nada eso. A mí lo que a mí me importaba era dormir tranquilo. Y eso hoy en día todos los camiones te lo ofrecen. Todos los camiones funcionan bien. Entonces, che, cuando no te funcione la calefacción, entonces sí puedes ir al jefe y decirle, oye, que no me funciona, yo no puedo trabajar así. O como hablamos en otro video, que no veo con estas luces. No sé lo que hace, pero es que yo no puedo trabajar así sin luces. No puedo. Pero mientras tengas luces, que esté el camión más o menos en condiciones, que no te dejes tirado por ahí, da igual que tenga 300.000 kilómetros, 400.000, porque vosotros también me habéis hecho dar cuenta, porque estaba yo hablando una vez que tiene muchos kilómetros. Entonces me mandó un muchacho un camión que estaba conduciendo, un camión muy viejo, y decía, yo estoy trabajando todos los días con este. Entonces me dio vergüenza ser tan hipócrita y tan tonto en pensar que yo no puedo trabajar, si no es nuevo no puedo trabajar. Entonces la larga espera que he tenido yo en conseguir, eso no quiere decir que no consiga, y si me dan un camión nuevo digo, mira, yo no quiero nuevo porque no. Lo que yo he conseguido en este año de espera
que no he recibido lo que yo he querido, lo que me había propuesto, he aprendido esto, que es más valioso que si me hubieran dado el camión. Yo considero que si me hubieran dado el camión en esa época, yo no sabía apreciar las cosas. Yo considero que si me hubieran dado un camión, no hubiera sabido y no hubiera sido la misma persona y no hubiera sabido aprovecharlo como ahora. Por eso te digo que te hace falta pasar por algunos ajustes en la vida. Y estoy agradecido a Dios por haberme dado la oportunidad de sufrir. Aunque he sufrido, aunque he gritado, he dicho, Dios, pero sé que solo quiero un camión, como en esa canción, solo quiero un camión. Si es un camión, si que llega uno en una empresa, novato, le dan un camión nuevo y a mí no me lo da, Dios, ¿por qué? Yo llegué a ponerme así. Y Dios no me habló, pero yo entendí. Él hizo que yo entendiera. ¿Por qué? Y ahora mismo me da igual si estoy con este nuevo o estoy con el rayo verde o antiguo. Antes de empezar con el rayo verde, en la misma empresa me dieron uno de un chofer que de verdad que trata fatal a los camiones, ni siquiera le funcionaba para abrir la ventana, tenía que abrirla con este hermano antiguo que tiene aquí para abrir la ventana desde la cama. Tienes otros dos botones y yo abría con eso la ventana. Entonces, chaval, por eso te lo digo, tienes que aprender, chaval, a valorar las cosas. Yo, es que ahora estoy mucho más contento y estoy pensando y estoy poniendo todo mi empeño en tener un trabajo digno, en poder llegar una, porque ya te dije, con el otro trabajo, el de los hilos, donde trabajaba más horas y todo eso, me di cuenta que lo más importante es que, ¿para qué me quiero yo tener un camión nuevo? Es que me vino una imagen así, vi un DAF guapísimo, todo tuneado. Entonces vi un DAF y vi al tío ese que estaba amarrado a ese DAF y dije, pues yo no me quiero casar con un camión, yo tengo mi mujer y mis hijos en casa, yo no quiero casarme con un camión. Tenía así una voz en mi cabeza que me decía, pero ya, pero es que si quieres un camión así, que sea como el otro, como el tuneado ese, tienes que dedicarle tiempo, tienes que irte el sábado a hacerle cositas, tienes que invertirle dinero, tienes que invertir un montón de cosas. Entonces, ¿dónde vamos, chaval? ¿Dónde vamos? Ya os he dicho, no es malo hacerlo, pero que se te convierta en una obsesión es malísimo. Así que espero que te haya gustado este video, espero que hayas entendido lo que aprendió Raito y no cometas los mismos errores que el Raito, que no te dejes influenciar por la sociedad, porque sale uno en Instagram o sale uno no sé dónde y madre mía qué camionazo ha puesto ese, y vaya mierda de Iveco con la que estoy andando yo. Voy, si el Iveco ese te trae el pan a tu casa, te trae contento, no te falla y no tienes accidente, ¿qué más te da a ti que tiene cuatro luces en el salpicadero o tiene no sé qué, que no tienes tanto caballo, que no tiene no sé qué? Si es que al final, mira, cuando estaba trabajando en España, pues compraban camiones 730 y lo recortaba. Pero vamos a ver, ¿para qué quieres comprar tú un 730 y luego recortarlo? Si es que los jefes al final lo que les interesa es el gasoil. El gasoil no les interesa que tú vayas por ahí adelantando a todo el mundo en las cuestas. Y es que llegas cuando llegas, porque hayas subido una cuesta a 85 o porque la hayas subido con otro con menos caballo a 65, no vas a llegar mucho más antes que el otro. Sé que hay gente que no piensa las cosas, pero claro, tú cuando llevas tiempo en esto, cuando alguien te abre los ojos, como me pasó a mí, pues te das cuenta de estas cosas, te das cuenta de lo verdaderamente importante. Y eso es, chaval. Espero que te haya servido este video, que haya sido bueno para ti, porque
porque es un video de reflexión, es un video de inspiración, porque yo he conseguido desprenderme de eso. Si me van a dar un camión nuevo, bien. Si no me lo van a dar, pues también es bien. Si lo que tienen que hacer es darme y ofrecerme esas condiciones que me hace falta a mí para trabajar, no, no más cosas. Porque no somos ninguno Ronaldo de los camiones. Ah, no, pero es que a mí me tiene que dar el más nuevo. No, yo no he tenido esa, no he esperado esa cosa, que me dé a mí el más nuevo, no. Yo quería un modelo nuevo por las comodidades que te los dije. Y me empeñé en que... Madre mía, este también. Me empeñé en conseguirlo, chaval. Y al final, o más tarde o más temprano, lo conseguiré. Pero estaba yo diciendo, ah, pero es que no lo he conseguido cuando yo he querido. Pero bueno, ya no te aborrezco más, chaval. Así que... ya nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios si te interesa este tipo de video, porque vamos a ir poniendo este tipo de videos, porque yo quiero compartir cosas contigo y quiero que aprendas cosas. Ya no estoy hablando directamente para los que ya llevan 30, 40 años en el transporte, sino para los jóvenes que están empezando en el transporte y que se quieren comer el mundo. Entonces, si queréis tomar este consejito del rayito para vivir más felices, pues allá vosotros. Pero si no, pues adiós, muy buenas. GoPro para vídeo.